Buenos días, muchachos. Quiero saber si me escuchan bien. ¿Me escuchan, chicos? Angelia, apaga tu micrófono. Angeli Espinosa, apaga tu micrófono. Tú tienes micrófono activado, Angeli. ¿Me escuchan los demás, chicos? Pero digamos algo, ¿me escuchan o no? Sí, se le Sí, escucha. doctor. Pero digamos algo, queda mudo, como que no me están escuchando y uno aquí hablando solo. A ver, levante la mano virtual ahí los que me escuchan, tu chaval. La mano virtual, los que me escuchan, por favor. Uno, solo Jordi. Dos, Mauro. Mano virtual, Fabricio, no mano. Ok. Muy bien. Muy bien. Ok. Pues. Muy bien. Entonces vamos a iniciar esta grabación, chicos, ¿verdad? Para que ustedes tengan a su disposición todo, pues, de la clase sobre el metabolismo de los lípidos. Entonces, me dicen si están viendo la presentación. ¿Están viendo la presentación, chicos? Jordan, se mira la presentación. Jordan, ¿se mira la presentación? Sí, se ve. Pero no dicen nada y andan mudos, están donde amanecieron. Ok. Entonces, vamos a hablar de los lípidos. Recuerden, esto ya es acumulativo para el segundo parcial. El primer parcial ya pasó, ¿verdad? Recuerden, ya pasó el primer parcial. Entonces, los temas de ahorita vamos a ir acumulando para el segundo parcial, segundo corte, ¿vieron? Ok, y vamos a estar hablando de los lípidos. Los lípidos son las mismas que llamamos las grasas. Usted suele hablar cuando se dice liposucción, es quitar la grasa, ¿no? ¿Qué tienen en común esos compuestos? Bueno, ellos son heterogéneos, que tienen diferente estructura y además de esto, ellos tienen en común que todos son insolubles en agua, pero se pueden disolver en solventes orgánicos no polares, como el éter y el cloroformo. Y forman parte también de las vitaminas, sobre todo las vitaminas liposolubles, ¿verdad? Liposolubles. Entonces, en este caso, es importante que ustedes conozcan la estructura de los lípidos, recordando que son el principal combustible del organismo. Cuando usted ingiere un carbohidrato, ¿cuántas kilocalorías le da? Recuerden, un carbohidrato, ¿cuántas kilocalorías? ¿Quién me contesta esa pregunta? Un gramo de carbohidrato, ¿cuántos kilocalorías nos da? Nadie estuvo en la clase, pues presencial, nadie sabe. Voy a preguntar directo. Pues Fabricio, Mauro. Cuatro. Cuatro, entonces, ¿por qué no contestan cuatro? Pues los lípidos van a dar más del doble, van a dar 9 kilocalorías. Ellos son combustible, pero también se puede almacenar, ¿verdad? Ok. ¿Dónde se van a almacenar los lípidos? Bueno, aquí tenemos la importancia bioquímica, ¿no? En la importancia bioquímica tenemos que ellos pueden producir afectaciones como la obesidad. También pueden producir alteraciones como la diabetes, la esfingolipidosis. Es decir, que su metabolismo, si no está bien regulado, puede producir afectaciones de salud. También la aterosclerosis. ¿Qué cosa es la aterosclerosis? Que se vaya acumulando lípidos en las arterias, las taponea y no permite el flujo sanguíneo. Y al no pasar la sangre, no irriga un órgano. Si ese órgano es el cerebro, puede producir
una afectación. Si es del corazón, puede producir lo que llamamos un infarto al miocardio. Es de ahí la importancia de manejar bien los lípidos, una dieta lípida, ¿verdad? Aquí tenemos algunas generalidades de esta presentación. Tenemos que los lípidos forman, van a estar formados por dos cosas. Son los ácidos grasos y el glicerol. Pero como se forman, se unen tres ácidos grasos, es de ahí que el nombre clínico de las grasas son triglicéridos. Cuando usted va al doctor a hacer, por ejemplo, análisis de sangre, no te dicen tiene grasa en la sangre, no. ¿Qué es lo que te dicen? Tiene alterados los triglicéridos, que es el nombre bioquímico de las grasas. Entonces, ellas se clasifican en dos grandes grupos. Las grasas saturadas son la grasa sólida, la manteca de cerdo, la mantequilla, etc. Y después tenemos las grasas insaturadas, que son los aceites. Son de origen vegetal, aceite de maní, de soya, aceite de oliva, etc. Los aceites son menos perjudiciales a la salud comparado con las grasas sólidas, ¿verdad? Eso ustedes deben saber del curso de anterior. Ahora, nosotros miramos, cuando miramos los carbohidratos, la digestión de un carbohidrato, ¿dónde comienza? En la boca, ¿verdad? Cuando usted come, qué sé yo, papa, yuca, tortilla, todo lo que contenga almidón, en tu boca se va a desintegrar. Pero la grasa no. La grasa pasa por un proceso de emulsión y eso se da a nivel de estómago. Aquí tenemos la presentación. Con los ácidos biliares. Es por eso, si usted come una comida muy grasosa y usted toma algo muy helado, va a tener esa sensación en la boca de grasa. ¿Por qué? Porque la saliva no digiere las grasas. Las grasas se comienzan a dirigir a nivel del estómago. ¿Por acción de quién? De las sales biliares, ¿verdad? Que se encuentran en la vesícula biliar. Es por eso hay personas que le quitan la vesícula, por ejemplo. Están condenadas a no comer mucha grasa, porque no van a producir las sales biliares para digerir las grasas. La cosa es que la grasa se digiere y ¿en qué se va a separar? En glicerol y ácido graso. Y estos pasan al intestino delgado. Ahí tenemos las enzimas que son las lipasas de grano. Y va a darse ese proceso que van a formar los ácidos grasos libres. Esos ácidos grasos libres van a ser absorbidos en la mucosa intestinal y transformados en triglicéridos. Ok. Entonces vamos a ver cómo se metaboliza ese lípido. Igual que los carbohidratos, hay dos rutas, la degradación y la síntesis. La degradación, recordemos que es el catabolismo y la síntesis el anabolismo. En esta presentación lo que nos habla es la cantidad de energía que nos da el lípido, ¿verdad? Ya sabemos que el lípido nos da 9 kilocalorías por cada gramo. Y los ácidos grasos son utilizados como fuente de energía para el corazón, ¿verdad? Para el hígado, el músculo esquelético, y ahí se oxida, ¿verdad? Ok. Entonces, dentro del metabolismo de lípido hay que saber que hay tres fuentes de los lípidos. La primera fuente es la dieta, es decir, lo que usted come, es la dieta. La segunda fuente, que el lípido se puede sintetizar en el hígado. Y la tercera fuente, en los tejidos adiposos. Recordemos que los tejidos adiposos son los que están debajo de la piel, la grasa que está debajo de la piel. Ahí se puede sintetizar la grasa, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ustedes conocen a las personas que son vegetarianas, que no comen carne, por ejemplo, o alimentos grasosos. Uno diría, entonces esas personas no tienen grasa en su cuerpo. Claro que tienen. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no comemos, no ingerimos alimentos grasosos, pero nuestro cuerpo, anatómicamente hablando, está diseñado para producir grasa, sintetizar grasa. ¿Y por qué lo hace? Porque necesitamos tener grasa en el cuerpo para la energía de reserva, para el metabolismo cuando se acaba la glucosa. Recordemos cuando se acaba, a ver, voy a hacer una pregunta, a ver si están por ahí. Cuando se acaba la glucosa, ¿cómo el organismo suple la necesidad de glucosa? ¿Dónde va a buscar la glucosa? ¿Quién se acuerda? Creo que Glucosa. era que se almacenaba glucógeno en el hígado, no sé. Muy bien, Angeli, se almacena el glucógeno en el hígado, ¿verdad? Que es el glucógeno. De ahí
Pero ese glucógeno que está guardado en el hígado, ¿cuánto tiempo dilata, muchachos? ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Recuerden. De 12 a 24 horas, lo más un día. Lo más un día. Entonces, pero si se acaba la glucosa y se acaba el glucógeno también, entonces el cuerpo va a recurrir a las grasas. Es por eso que debemos tener siempre, siempre, siempre una reserva de grasa, ¿verdad? Eso es importante que sepa. Entonces, tenemos tres fuentes para tener grasa. Uno, lo que ingerimos en el alimento. Dos, lo sintetizado en el hígado. Y tres, lo sintetizado en el tejido adiposo. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de del metabolismo, ¿verdad? Habíamos dicho que se liberan los ácidos grasos. Estos ácidos grasos que se liberan en el torrente sanguíneo van a ser absorbidos en el intestino. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí es importante saber que cuando es un carbohidrato, él se transporta en la sangre. Pero cuando es un lípido, como son insolubles en agua, ellos deben unirse a algo para ser transportados. Y ese algo es una proteína y va a formar las famosas lipoproteínas. Lipoproteínas. ¿Qué cosa es lipoproteína? La unión de un lípido con una proteína. En otras palabras, las lipoproteínas son las de alta densidad y de baja densidad, lo que comúnmente le llamamos el colesterol. Usted ha hablado de escuchar la expresión colesterol bueno, colesterol malo. Eso después vamos a ver, ¿verdad? Entonces, en este caso, ok. Entonces, en este caso, la lipoproteína lipasa va a hidrolizar las lipoproteínas y libera los ácidos grasos y glicerol, y son captados en la célula. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, se combina con las proteínas de baja densidad, que es el famoso lipoproteínas de baja densidad, colesterol bueno o malo, ¿verdad? Y aquí, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí quiero que me ayude con la lectura. ¿Quién? Rebeca, lea. Metabolismo de lípidos. Por otra parte, la liberación de los ácidos grasos almacenados en los adipocitos está regulada por las hormonas adrenalina y glucagón, las cuales son vertidas en la sangre como respuesta a una baja concentración de glucosa en la sangre. Esas hormonas se unen con sus receptores en la superficie de los adipocitos, donde regulan una triacilglicerol lipasa, que es activada por fosforilación inducida por el AMP cíclico. La triacilglicerol lipasa hidroliza los triacilgliceroles almacenados en el citoplasma para liberar los ácidos grasos y el glicerol. Los ácidos grasos relativamente no polares difunden a través de la membrana de los adipocitos hacia el torrente sanguíneo, donde se unen a la albúmina sérica para ser llevados a los tejidos periféricos. Gracias, Rebeca. Nada más que no se dice albúmina, acuérdese, acento en la U, albúmina. Acento en la U, albúmina. Entonces, en este caso, vamos a tener que ver con que la albúmina se va a unir con la los glicerol para ser transportados. Ahora, aquí dice que la liberación del ácido graso va a estar regulada por dos hormonas. ¿Cuáles son esas dos hormonas? La adrenalina y el glucagón. Recuerden que la adrenalina y el glucagón son dos hormonas que tienen que ver con la cantidad de glucosa en la sangre, ¿verdad? Ok. Ahora bien, la activación va a tener cuatro etapas. Mejor dicho, el metabolismo lipídico
va a tener cuatro etapas. Escuchen bien, en un principio vamos a hablar de cuatro. Después vamos a aumentar. La primera es activación. La segunda, transporte o ruta a la mitocondria. ¿Qué pasa en la activación? Bueno, igual que, chicos, igual que los carbohidratos, que la glucosa se activaba uniéndose a la coenzima A, igual aquí, para formar acetil-CoA. Es decir, que en las células del corazón, el músculo esquelético, los ácidos grasos, ¿verdad? Se van a difundir al interior de las células y los ácidos grasos se unen a la coenzima A, que puede venir de la acetil-CoA, succinil-CoA, etc. Eso es lo primero, activar. Lo segundo, este proceso ocurre en el plasma de la célula, pero tiene que ingresar ¿a dónde? A la mitocondria. ¿Por qué? Porque las mitocondrias son las centrales energéticas. Estamos viendo, y como son las centrales energéticas, debe ingresar a la mitocondria. Ese es lo segundo. Ah, para ingresar a la mitocondria, como ellos son insolubles en agua, ¿qué va a pasar? Se une a un transportador especial que se llama la carnitina. La carnitina es un transportador de los lípidos para que él ingrese a la membrana interna de la mitocondria. Pero él transporta como lanzadera. ¿Qué cosa es lanzadera? Imagino que ustedes en su infancia jugaron con una lanzadera, ¿verdad? Aquí le llamamos en Nicaragua hulera, para agarrar pájaro. Pues usted tira, la piedra va. Así eso se llama mecanismo de lanzadera, se lanza. Entonces la carnitina lanza el ácido graso ¿a dónde? Dentro de la mitocondria. Y ahí aquí dice esta presentación, una vez que está ahí adentro, el ácido graso con la carnitina que está unido se rompe. La carnitina regresa para volver a hacer su trabajo y el ácido graso sufre la transformación que vamos a ver. ¿Estamos? ¿Qué va a pasar con el ácido graso? Bueno, dentro de la matriz mitocondrial, el ácido graso va a sufrir la tercera etapa que se llama beta oxidación. Beta oxidación. Ashley Rizzo, lee la presentación, por favor. En 1900, el bioquímico alemán Franz Kainop investigó la degradación de los ácidos grasos. Kainop propuso que primero ocurría una oxidación en el carbono beta del ácido graso, carbono número 3, y luego la ruptura del enlace entre los carbonos alfa y beta, carbonos 2 y 3. A este proceso le llamó ruta de la beta oxidación. Estudios posteriores, hechos entre 1940 y 1950, por Eugene Kennedy y Albert Leninger, demostraron que las enzimas de la ruta de la beta oxidación se encuentran en la matriz de la mitocondria y que se necesita ATP para activar a los ácidos grasos. La participación de la acetil-CoA sintetiza para unir, activar los ácidos grasos y la coenzima fue descubierta por Theodor Lienemann de Alemania y Paul Berg de Estados Unidos. Aquí tenemos que la beta oxidación es un proceso de oxidación del ácido graso. Pero ¿por qué se llama beta oxidación? Recordemos algo, muchachos. Los ácidos grasos tienen cadena larga de 12, 14, 16, 18 carbonos, siempre con un número par, aunque puede haber con un número impar. Pero ¿qué pasa? En química orgánica, ustedes miraron que el átomo de carbono se numera en la cadena carbonada, carbono 1, 2, 3, etc. Pero en los ácidos grasos no se numera, sino que le asigna una letra del alfabeto griego. Tenemos entonces el primero, sería el carbono alfa, el segundo carbono beta, y así va. Entonces, la beta oxidación incide en el ácido graso sobre el carbono 2. Es el carbono beta. Por eso se llama beta oxidación. Ese proceso se va a dar en la matriz de la mitocondria y necesita ATP. Vamos a ver en qué consiste este proceso, que es la tercera etapa. ¿Qué está? Beta oxidación. Esa ruta, aquí dice, parece cíclica, pero en realidad es una espiral, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cada vez que se hace esa espiral, va a liberar una molécula de acetil-CoA y el acetil-CoA es la llave para iniciar el ciclo de Krebs. Ya hacemos usted debe manejar ese tema. Entonces, si se libera acetil-CoA, que tiene dos carbonos,
La cadena del ácido graso se va a cortar en dos. Queda con dos carbonos menos y después otros dos y así va hasta que se acaban los carbonos. Esa beta-oxidación tiene cuatro pasos. Aquí están bien detallados. En el paso uno, se oxida el carbono alfa y beta del ácido graso por la molécula FAD. Estamos viendo el FAD. Ya ustedes conocen el FAD. Y se forma un doble enlace. Es decir, ahí va a surgir un doble enlace y va a producir la molécula que se llama enol-CoA. El paso 2, ahí donde se produce el doble enlace, se suma una molécula de agua al doble enlace y va a formar un grupo hidroxilo en el carbono beta y obtiene una sustancia que se llama beta-hidroxacil-CoA, la coenzima A. Ahí es para que están creando las condiciones para romper ahí el carbono beta. El paso 3 es la oxidación del grupo hidroxilo del beta-hidroxacil-CoA y entra en acción el NAD, ¿ya? Y forma un grupo ceto y produce el beta-acetoacil-CoA. Y el último paso se rompe el enlace entre carbono-carbono. El carbono 2 y 3 se rompe y se libera acil-CoA. Y la cadena queda cortada en dos carbonos, pero el proceso vuelve a iniciar. Vamos a ver aquí, aquí está espiral. Fíjense bien. Voy a explicar algo y les hago una pregunta. Fíjense. Aquí dice que el nuevo acil-CoA ingresa a la ruta de beta-oxidación. Y en cada vuelta, una molécula de acil-CoA se acorta en dos carbonos. Y al final, se obtiene solo acil-CoA. Miremos acá, miren arriba. Tiene 14 carbonos. Hace una espiral, libera acil-CoA. Quedan 12 carbonos. ¿Por qué quedan 12? Porque acil-CoA tiene 2. Después, otra espiral, libera acil-CoA. Quedan 10 y así sucesivamente. Entonces, yo pregunto, si el ácido graso tiene 14 carbonos, ¿cuántos acetil-CoA va a liberar, chicos? ¿Cuántos? ¿Cuántas moléculas? Siete. ¿Perdón? Siete. Muy bien, ¿por qué siete? ¿Quién fue el que Porque habló? acá, Jordi, porque acá acetil-CoA tiene dos moléculas de carbono. Te felicito, Jordi. Muy bien, fíjate, el otro grupo me podía mostrar eso. Y ahí está clara la presentación. Yo divido 14 entre 2, me va a dar 7. Es decir, si yo tengo un ácido graso que tiene 14 carbonos, va a tener 7 acil-CoA. ¿Y qué pasa con acil-CoA, Jordi? ¿El acil-CoA dónde va a parar? ¿Dónde va a parar, Jordi? El acil-CoA. A la mitocondria. Al ciclo de Krebs, ¿verdad? Va a Bueno, sí, iniciar el a la ciclo de Krebs. mitocondria. Correcto, correcto. Y si tengo, por ejemplo, un ácido graso con 18 carbonos, ¿cuántas acil-CoA voy a obtener? ¿Cuánto? 8. 8. 9, ¿verdad? Sería un 18 entre 2, 9. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver el proceso contrario, la síntesis, la formación. Por eso dice aquí lipogénesis, génesis de la formación, ¿verdad? Entonces, es la síntesis de ácido graso, ¿a partir de qué? Carbohidrato. Es lo que yo le decía, aunque usted no coma grasa, su cuerpo va a fabricar grasa a partir de los carbohidratos. ¿En qué momento se activa la lipogénesis? Cuando usted tiene un exceso de carbohidrato en el cuerpo. ¿Dónde se da eso? En el citoplasma. ¿Y en qué momento ocurre? Cuando hay exceso de ATP, energía. Y aquí dice que el principal órgano donde se puede dar lipogénico es el hígado, aunque puede pasar también los tejidos adiposos, la glándula mamaria, cerebro, riñón, etcétera, aunque el principal es el hígado, ¿verdad? La lipogénesis entonces da el citoplasma, pero tiene que ir a dónde? A la mitocondria. Es decir, la glucosa que entra a la célula inicia el proceso de glucólisis. Ya ustedes manejan la glucólisis. Ahora, dentro de la mitocondria, el piruvato se convierte en acetil-CoA. Ese proceso ya manejan ustedes. Y el acil-CoA está dentro de la mitocondria para iniciar el ciclo de Krebs. Ahí hay dos rutas. Si la célula necesita energía, produce ATP, ciclo de Krebs. Si no, se detiene estrato y sustrato y va a formar, se va a inhibir por mucho ATP. Ahora, la función de la coenzima A es activar los ácidos grasos y transportar el grupo acilo. ¿Cuál es la enzima? La acil-CoA carboxilasa. ¿Ves? Y para diferentes ácidos, pues. Ok. Y aquí se va a dar ese proceso. ¿Se regula? Sí, se regula. Como todos los procesos biológicos,
pasa por una etapa de regulación. Entonces, esa regulación está dada por acetil-CoA carboxilasa mediante modificador alostérico. Esa presentación me gustaría que lo lee Dorina. Dorina. Dígame. Todo. Lea. Lipogénesis, regulación. La lipogénesis está regulada en el paso de la acetil-CoA carboxilasa mediante modificadores alostéricos, fosforilación, desfosforilación, e inducción y represión de la síntesis de enzimas. La enzima es activada de manera alostérica, por citrato y es activada por acetil-CoA de cadena larga. La lipogénesis ocurre principalmente en el hígado y en el tejido adiposo y es estimulada por una dieta alta en carbohidratos y por la acción de la insulina. Este proceso es inhibido por la presencia de ácidos grasosos poliinsaturados y por el ayuno. La desfosforilación por medio de la insulina promueve su actividad mientras que la fosforilación por glucagón o epinefrina es inhibitoria. Ok, entonces aquí tenemos lo que es el proceso de regulación. Y aquí entre acción, dos enzimas importantes, ¿verdad? La insulina, también la adrenalina y la epinefrina, pues. Ok. Ese es el proceso de formación. Ahora, el proceso contrario, mire, lipólisis. Lisis es rompimiento. La lipólisis va a ser el proceso contrario. ¿Qué tenemos de ahí, Norla? Norla. Mañana, pues, Norla, vas a leer. Leo. Ay, qué barbaridad, Norla. No, baila, pues. Lipólisis. La lipólisis se realiza en el hígado, en el tejido adiposo, glandular, mamaria, en lactación y tejido muscular, esquelético y cardíaco. Lipólisis. Se le llama movilización de la grasa o hidrólisis de trasiglicéridos o en ácido graso y glicerol. La lipólisis es el proceso metabólico mediante el cual los lípidos del organismo son transformados para producir ácido graso y glicerol para cubrir la necesidad energética. La lipólisis es el conjunto de reacciones bioquímicas inversa a la lipogénesis. La lipólisis es estimulada por diferentes hormonas catabólicas, como el glucagón, la epinefrina, la norepinefrina, la hormona del crecimiento y el cortisol, a través de un sistema de De transducción de transición señales celular y la insulina y disminuye la lipólisis. ok, entonces aquí tenemos que este proceso, ¿verdad? Que es el proceso de degradación de los lípidos, se realiza fundamentalmente en el hígado, en el tejido adiposo y las glándulas mamarias, en el caso de las damas, sobre todo en el periodo de lactación, ¿verdad? Cuando están lactando el recién nacido. Y también en algunos casos en el músculo esquelético. ¿Cómo? Dígame. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Está hablando más de la cuenta. ¿Quién será este? Es la Dorina, parece. ¡Qué barbaridad! Yo no Hablando más soy de la cuenta. doctor. Bueno, apaguen su micrófono, pues. Doctor. Ok, bueno, sí, entonces aquí tenemos que la lipólisis que se da en estos tejidos puede formarse por necesidad del organismo e inversa lipogénesis
Y aquí tenemos la necesidad o interviene hormonas como el glucagón, la epinefrina y la norepinefrina. Y la insulina, lo contrario, disminuye la lipólisis. Ok. Vamos a ver la importancia. ¿Por qué es importante la lipólisis? Angeli, lee. Lipólisis, importancia, es la clave para la obtención de energía. La oxidación de los triacilglicéridos proporciona más del doble de energía metabólica, ATP, por parte de los organismos aeróbicos, libera mucha energía. Ocurre en animales, incluido el hombre. Se efectúa en el tejido adiposo, carece de quinasa específica para fosforilar el glicerol. Se facilita su salida de la célula y pasa a la sangre siendo captado por el hígado, el corazón y otros tejidos con la participación del glicerol, quinasa y el ATP, glicerofosfato. ¿En qué parte de la célula se efectúa? La activación del AG se realiza fuera de las mitocondrias y su oxidación en el interior de ella. Los AG activados de más de 10 carbonos en su molécula requieren un transportador, la carnitina, para atravesar la membrana mitocondrial. Ok, gracias, Angeli. Entonces, aquí tenemos que la importancia que es clave, ya sabemos, por tener energía. Sin ellos no hay energía, ellos no mucha energía. También que ellos dan el doble de energía que puede dar un carbohidrato. Ahí está, ocurre en el animal, el hombre. Se efectúa el tejido adiposo. Ahora, aquí abajo es importante. Los AG, no se dice AG, chelita, sino que son ácidos grasos. Se da en la mitocondria dentro de las células. Y los demás de 10 carbono requieren un transportador que es la carnitina, habíamos hablado de la carnitina, ¿verdad? Ok. ¿Cómo se regula este proceso? La regulación del proceso, ¿cómo se va a dar? Génesis. Dígame. Ay, señor. Ah, que lea. Bueno, la lipólisis es estimulada por el frío, el ejercicio, el glucagón y la hipoglucemia a través de la activación hipotalámica del sistema simpático, cuyas terminales simpáticas liberan noradrenalina a los tejidos efectores, estimulando al receptor B. La velocidad de la lipólisis es menor en el tejido subcutáneo periférico, mayor en el subcutáneo abdominal y mayor aún en el área visceral. Este último permite una rápida llegada de ácido graso al hígado en situaciones de urgencia de combustible, como ocurre durante el ejercicio. La lipólisis es inhibida por la insulina, que estimula a los fosfodiesterasa, quien a su vez inactiva la. ¿Significa eso, doctor? Adenosín monofosfato. Eso, pues. La insulina también podría inhibir a la adenosilina. A la adenosilciclasa, algo así, o internalizada a los receptores B adenogénicos, provocando resistencia a la acción lipolítica de la catecolaminas. Catecolaminas, las catecolaminas. Entonces, durante el frío, cuando hace frío, cuando hace mucho ejercicio, el glucagón y la hipoxemia se van a activar a través del hipotálamo, se llama lipato, y eso le sugiere al organismo que hay que producir o degradar ácidos grasos, ¿verdad? Es decir, que todo está concatenado con las hormonas de referencia, que estas hormonas son fundamentalmente la adrenalina, noradrenalina, el glucagón y la insulina. Después vienen los cuerpos cetónicos. Eso no, eso vamos a dejar para la próxima sesión. Voy a dejar de compartir
y voy a dar orientaciones. Miren, de esto hay qué cosa. Actividades. Hay un foro que ya está en la página virtual, ahí se activa para que lo hagan ahorita después de la clase. Espero que suba la grabación. Y lo otro, hay una investigación. Vamos a investigar sobre los ácidos grasos. Todo sobre los ácidos grasos. Ah, muchachos, se me olvidaba algo. Este es el grupo que no tuvimos clase la semana pasada, ¿verdad? Sí. Les mandé algo en el grupo. Les mandé la No. presentación y unas preguntas. No. No. Bueno, ahí les voy a mandar al grupo de WhatsApp la presentación, el grupo de WhatsApp con unas preguntas. ¿Estamos claros? Eso van a subir en lo de semana pasada. Ahí está el espacio. Tiene una semana para hacerlo. ¿Estamos? Y quedaría pendiente lo de hoy. Pues todos van a tener una semana para hacerlo. Y pues en la próxima semana es presencial. Ahí sí vamos a estar allá, ustedes. Y acuérdense de llevar platica, podemos trabajar con un folleto nuevo, ¿oyeron? Para que ¿Cuánto tomen va a en cuenta valer? ese. Ok. Entonces, vamos a ver la próxima semana. No pasé la asistencia porque la verdad es que internet está mala y no va a hacer perder tiempo en eso. Ahí voy a anotar todo y me voy a tomar un pantallazo para ver quién está. ¿Vieron? No estoy en casa, tuve que moverme, por eso no pongo la cámara. Bueno, entonces vamos a llegar hasta aquí, ¿oyeron? Nos vemos, pues. Yo ¿Oyeron? lo puedo ver. Bueno, chao. Chao. Profe, una pregunta.